Bueno, amigos, ¿cómo están? Acá estamos en Laguna La Arenera. Me voy a poner la gorrita, ya estoy con ustedes. Acá tengo mis compañeros que se están cambiando. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Cali. ¿Cómo les va? Bien. Acá estamos, La Arenera. Ahí está, Laguna La Arenera, venimos. Venimos a probar, a ver qué pasa. Muy bien, por allá está Alejo también. Hola, Alejo. Bueno, lindo día. Lindo día, sí. Poquito viento, día nubladito, pero calculo que vamos a tener suerte. Bueno, vinimos a, creo que la mejor parte de la laguna, que es una parte donde hay una isla, durante el día le vamos a contar. Él el otro día vino, es uno de los que conoce bien esta laguna, y está, se activó el pescado. Sí, sí, se activó, está comiendo bien. Aparentemente, hacía más o menos un mes atrás que venía flojo, pero ahora está, podemos decir que está bien activo. Caña intermedia. Caña intermedia, plazolada larga. Muy bien, una línea de tres anzuelos. Claro, tres anzuelitos, anzuelo número uno, Owner. A ver, anzuelito, ¿cómo es? Ahí. Muy bien. No es un tamaño enorme ni tampoco chiquito, ¿eh? Número uno. De esa manera te da la posibilidad de encarnar por ahí con combinar una plateada con algún filete de anchoa, magrú. Sí, sí, estamos buscando acá un peso promedio de cuánto es. ¿Pescado? Sí. Pescado 800 gramos. El domingo estuvimos y agarramos un promedio de 400, 800 gramos. Bueno, ya necesito un anzuelo. Sí, bueno. Sí, necesito un anzuelo medianito, ya tirando a grandecito. Perfecto. Buen pescado, buen pescado, Laguna La Arenera. Mirá, come bien. Hay que esperarlo y come bien. Está tranquilo. Tremendo, capaz tremendo. Si sale un poquitito más del sol, los piques son diferentes. Ahora lo estamos buscando de fondo, con brazolada de 50 centímetros, anchoa y plateada, y bueno, a esperar. Dale. Quizás a la tarde piquen diferente. Te saco una fotito. Dale. Estamos viendo mucho pescado, pero bueno, por ahora vienen picando bien así, en fondo, tirando 80 metros más o menos, carnada bastante grande y bueno, a esperar que coman nomás. Ahí. Qué buen pejerrey, ¿eh? Tiene el mismo pejerrey de siempre esta laguna, ¿eh? Bueno, hermoso, sanito. Este año está difícil, una laguna que está baja, está difícil, hay que trabajarla. Le digo para los que vienen, porque por ahí muchos se van a quejar. Van a decir, y no pesqué nada. Bueno, hay que laburarla con buena carnada. Mirá, amarillito, colorear la plateada, el magrú, la anchoita, buscarle la vuelta, ¿eh? Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215 92 1746. Una línea de buzos micropolar con cierre de la marca Payo. En esta ocasión vamos a mostrar los diferentes colores que disponemos. Tienen este modelo que es el jaspeado. Tenemos el gris liso, tenemos el negro liso, tenemos este que entró ayer, bastante fresco, es un color azul medio violeta, tenemos el color azul clásico, este que también ingresó ayer, también bastante nuevo, el coral o el salmón que ya venimos trabajando, el amarillo. Disponemos de los talles XS, S, M, L, XL y XXL, con trampa para el puño o para poder mantener la palma de la mano caliente también.
En Laguna La Picasa del Sur de Santa Fe podés alquilar tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215 95 2801 en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berisso. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas gran pique, mojarras saladas, envasadas al vacío, no generan olores, fáciles de encarnar. Filet envasado al vacío, masa, harinados para la pesca de variada. Tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03, WhatsApp 11 67 25 2300. Venta minorista en tu casa de pesca amiga. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 22 13 55 11 78. En zona norte del Río de la Plata, Juanpi Pesca te invita a pescar pejerreyes y variada. Embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias desde Guardería Suelten Amarras. Comunicate al teléfono 11 60 94 95 13 o visita el Instagram juanpi-pesca. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482 51 40 65 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Sí, acá picó una con la caña de Laguna. Una caña telescópica Laguna 420, bien chiquito, un 3000, con una zanahoria. Estamos buscando un poquito por todos lados. ¿Tragó todo? Sí, sí. Bien. Agarró. Este agarró un poquito de anchoa con magrumera. No. Y está medio lentón también para comer. Pero bueno, le tenemos todavía fe. Sí, todavía no es ni el mediodía. Ahí está. Muy bien, muy bien. Todo en este caso picó pegadito el corcho ahí. Sí, sí, ahí se ve un corcho de hebra. Y bueno, pegadito, medianito. Medianito, perfecto. Bueno, ahí estaba, una primera parte que estábamos con Alexi, con Alejo, en la parte de la isla. Fíjese dónde fuimos y casi llegamos con la camioneta. Fíjese, para más o menos el que conoce, el que tenga el promedio de lo baja que está, ¿no? En el cual llegamos hasta allí y en el cual la pesca se fue dando de a poco, tranquila, pero con, como siempre, con buenos pejerreyes. Facturas
Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215 92 1746. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Y lo que es termos, acá tenemos un poco, por ejemplo, lo que es Journey, que tenemos en un litro y en un litro 300. Este es un termo que ya un clásico que anda muy bien y tiene muy buen precio. El Doite, un excelente, excelente termo, que fíjate el detalle, viene con una funda de neopren. Está muy, muy buena la funda. En este caso en negro, viene en algún otro color más. Está, lo sacamos. Este es el de un litro clásico, te lo mostramos. Con un pico clásico, pero bueno, de excelente calidad, obviamente con repuestos. ¿Sí? El Termos, de la marca Termos. ¿Sí? Para que aquel que no conoce esta marca, es justamente por la que conocemos a los termos con ese nombre, por esta marca. Es una marca que tiene, es muy longeva, muy antigua. Y son de excelentísima calidad. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Milver Tigre, El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En Ensenada y Berisso, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o al 2213 0999 59. Bueno, buen día muchachada, buen día gente, buen día amigos pescadores. Acá nos encontramos en Laguna La Picasa, junto al staff de guía de Hernán Fiorentini, de Excursiones de Pesca Embarcado. Así que bueno, los saludamos chicos, buen día Cachete, buen día Perico, buen día Ezequiel. ¿Cómo anda, todo bien? Sí, estamos a punto de embarcarnos. Perfecto, perfecto. Gentileza de esta gente de Excursiones de Pesca Embarcado, bueno, pusieron a disposición nuestra una embarcación. Así que bueno, vamos a salir los tres guías y yo voy a salir en otra embarcación para hacer una pesquita, hacer una notita y ver cómo sigue la pesca en esta fantástica laguna santafesina. Suerte, Lu. Gracias. Bueno,
Bueno, acabamos primer peje de la mañana. Ah, hermoso pescado. Hermoso, Nico. Muy lindo. Bueno, todavía no hicimos ni la presentación de la nota, ni en qué laguna estamos, pero bueno, Nico armó, ya tenemos la primera captura de la mañana, así que bueno, ya vamos a presentar a los integrantes acá del equipo que vamos a hacer la notita hoy. Buen día, Nicolás, ¿cómo andás? Buen día, Eduardo, laguna La Picasa, sur de Santa Fe. Acá estamos con una línea de flote, con bajadas largas, 70, 80 centímetros. Está picando un poquito abajo el pescado. El frío los alerta un poco, así que bueno. Dale. Espectacular. Bueno, pescadores, buenos días. Nos encontramos Laguna La Picasa, acá sur de Santa Fe. Realmente un gigante santafesino este enorme espejo de agua. Bueno, ya hicimos presentamos a los guías acá del staff de Hernán Fiorentino, que nos facilitó una embarcación para poder hacer esta nota. Y bueno, vamos a hacer dos días de relevamiento. Sábado y domingo, ya que nos puso a disposición una lancha los dos días, vamos a aprovecharlos. Así vamos a mostrar la laguna como rinde con distintos vientos, ya que hoy dan viento noreste de 15, 18, 20 kilómetros y mañana están dando un viento del este un poquito más tranquilo, un vientito de 7, 8 kilómetros. Así que ya arrancamos la pesca, estamos gareteando, acá se pesca todo gareteando con bajadas de 60, 70, 80 centímetros. El pescado se ha ido un poco abajo debido al frío, a las heladas que han caído esta semana. Ya Nico tuvo la primer captura, ni bien armamos las cañas. Y ahora ya vamos a presentar también a quien nos va a acompañar también a hacer esta nota, que es Aníbal. Buen día, Aníbal, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Todo listo? ¿Equipos en el agua? Equipos en el agua. Dale, perfecto. Bueno, ya vamos a mostrar después los equipitos que estamos usando, qué tipo de cañas, qué riles, para que la gente que se llegue acá tenga idea cómo lo estamos pescando. Hermoso pescado, Aníbal. Bueno, acá presentamos al otro integrante, Aníbal. Buen día, Aníbal, ¿cómo andamos? Peje. Buena pesca, che. Dale, bárbaro, seguimos. Bueno, acá tenemos otro, el Nico. Espectacular. Muchos piques se dan muy cerquita de la lancha y a veces no hacemos tiempo a encender la cámara. Pero todo pescado muy, muy parejito, che. Muy parejito. Bárbaro, Nico. Tenemos una captura de Eduardo. Hermoso, pescadazo. No sé si viene un doblete. Vaya. Amigos del Pescador TV, nuevamente en Luján Pesca queríamos mostrarle un poco de toda la variedad que hay en riles para la pesca del pejerrey. Por suerte esta temporada explota el pescado en todos lados y por eso no te puede faltar tu reel favorito. Estoy seguro que dentro de todos estos alguno vas a encontrar. Estamos hablando de primeras marcas como Kuma, Caster, Eagle Flow, Albatros y muchísimas más. Cualquiera de estos riles los podés obtener en 3 o 6 cuotas sin interés y hacemos envíos absolutamente a todo el país. Si no te llevas alguno, es porque no querés. No hay excusa. Nos vemos, gente. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini y su staff de guías. Disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de la
La Posada del Pescador. Dispone de cómodos y confortables departamentos que ofrece salidas de pesca en lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 3382-416-244 o 449-293. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlain. Pone de 3 embarcaciones Tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 2473-469572. Facebook Santiago Herlain. En Laguna La Zoraida podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, el áspero. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de Luis Formaggio, chino pesca, experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas podés contratar los servicios del experimentado guía Miguel El Flaco Gonela. Dispone de embarcación Tracker 620 totalmente equipada. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 3462-621751. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva, con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas. Eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas, remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 11-2556-7859. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque. Comunicate al 11-63-98-59-96. Bueno, seguimos acá con Aníbal. Bastante lindo, mucho pique, Aníbal, mucho pique hoy, ¿no? Impresionante la cantidad de pique que hay en esta laguna. Bárbaro. Terrible peje, muy peleadores. Lindo peje, Eduardo. Bárbaro, Aníbal. Felicitaciones. Acá de Nico. Bárbaro, che, bárbaro. Mira, tengo pescado. Listo, Nico.
vamos a mostrar algo, Nico, ya que estamos. Para que vea la gente cómo viene enganchado el pescado. La mayoría vienen así del labio, ahí. O sea, por ahí te lleva la boya, arrastra, lleva, pero no es un pescado que se regala, que viene tragado. Hay que clavarlo y no hay que aflojar la tensión de la caña, porque si aflojamos, la tensión se desprende. Eso es algo para tener en cuenta. Para decir qué pescado parejo, mira, compararlo con la caña, con el ritmo, una barbaridad. Pescado de lomo ancho, muy combativo, muy peleador, muy bien alimentado, una barbaridad. Terrible pez, terrible pez. Pescadores, final de la jornada, primer día de relevamiento acá en La Picasa, con los servicios de Hernán Fiorentini y su staff de excursiones de pesca en mercado. Bueno, realmente espectacular, qué laguna muchachos, para disfrutarla, para venir, para visitarla. Realmente el pique fue permanente toda la jornada, pescamos no más de 5 horas, son las 13:30, ya estamos levantando porque llegamos al cupo con total tranquilidad y una caída de pescado fascinante. Así que bueno, hoy primera jornada, mañana vamos por más, mañana vamos a la segunda salida con un clima algo distinto al de hoy. Mañana no va a haber tanto viento, va a estar más tranquila el agua, así que vamos a ver cómo responde también con menos viento, si tenemos la misma respuesta que hoy. Así que bueno, mañana seguimos en La Picasa.